Soy Eliseo Zubiela, a la sazón fundador de esta escuela, la Escuela Profesional de Cine. La escuela está hace 18 años. En realidad surgió un poco por iniciativa de Pacho Donnell, que era mi socio en ese momento en la escuela. Fue una feliz idea. Después, bueno, Pacho siguió su carrera política y yo seguí con la escuela. Ahora la rectora es mi esposa, hace años ya. Y bueno, ha ido creciendo y sobre todo con el aporte de alumnos de toda América Latina, que están viniendo muchos hace años ya, que vienen de Colombia, Ecuador, México, Brasil, España, tenemos alumnos. Yo fui circunstancialmente profesor, hice talleres, hago talleres y tengo una cosa especial que se llama Espacio Zubiela, que son reuniones con los alumnos donde vemos películas y luego hablamos sobre las películas. En mi época no era raro. Si vos decías que estudiabas cine, ibas a estudiar cine. Primero que había muy pocas escuelas, había 12 cuando yo empecé. Hoy no, hoy además esta escuela tiene el título terciario, o sea que oficial. Es una carrera de 3 años, pero básicamente la idea es formar profesionales, tipos que sepan contar, que sepan filmar. Obviamente el talento nos enseña, así que después veremos lo que pasa. Pero está saliendo gente no solo que se está dedicando no solo al cine, sino también que está incursionando en televisión. La escuela los sigue asistiendo cuando salen de cuando se reciben y hacen sus películas, sus primeras películas. Bueno, los ayudamos con equipos y con lo que se pueda, ¿no? Yo no debería decir esto públicamente, pero no soy un buen ejemplo de estudiante. Yo estudié poco. Tenía mucha necesidad de filmar, mucha ansiedad y bueno, me escapé de la escuela, no terminé la escuela de La Plata, me fui a filmar mi primer corto a los 17 años y de ahí más mi formación fue básicamente empírica. Yo fui, bueno, hice cortometrajes, documentales, después fui ayudante de dirección de director de largometraje, debuté como ayudante coincidiendo con el debut como director de Leonardo Fabio en Crónica un niño solo. Y considero que mi escuela fundamental fue la de la mayoría de los directores de mi generación, que fue el cine publicitario, ¿no? Muchos años. Un poco por eso también el insistir en la cosa profesional en cuanto al estilo de la escuela, ¿no? Como oficio, como narrador y como técnico. Y al principio teníamos cámaras de celuloide. Super 16 teníamos. Y cuando empezó a aparecer el video, antes del HD, el video digital, había cierta resistencia en los alumnos, porque se subestimaba lo electrónico todavía, ¿no? Era como que, yo quiero filmar en serio, quiero filmar con celuloide. Fue todo un cambio en la transición que hubo. Hoy ya no. Hoy ya, obviamente, todo el mundo... Algunas cosas se hacen en celuloide para experimentar cosas de fotografía, pero... Básicamente todo el equipamiento es de HD, por supuesto, ¿no? Profesional de cine de Liceo Zubiela, cumple la función del subdirector y me encargo de la coordinación académica de todos los planes y las materias. Bueno, esta escuela dicta una carrera que es de realización en cine y artes audiovisuales. Eso significa que lo que hacemos es formar, sobre todo, formar y profundizar sobre el lenguaje cinematográfico. Y a partir de trabajar y formar y estudiar el lenguaje cinematográfico sobre las áreas principales relacionadas con la dirección, producción, guión y dirección actoral. Se complementan luego con áreas técnicas dramáticas, digamos, ¿no? Que, como áreas de fotografía, como áreas de sonido, de banda sonora y otras áreas de corte de... digámosle teórico, complementarias, como bueno, historia del cine, ética, semiótica, dramaturgia. Pero cada cuatrimestre tiene un objetivo práctico. Obviamente esos objetivos prácticos
en el área de realización, que lo maneja una materia que se llama proyectos, tiene como objetivo también ir evolucionando, ¿no?, en el uso del lenguaje para llegar al tercer año con una tesis final, que es un trabajo, digamos, integrador, no, digamos, que no es distinto a los trabajos de los otros años, sino que lo que tiene como objetivo justamente es profundizar, ¿no?, sobre la realización y lograr un producto mucho más profesional. Y en el último año trabajamos sobre un formato, siempre trabajamos sobre formatos de cortometraje, pero hay algunos años donde hemos hecho trabajos integradores que han logrado unir distintas historias de cortometrajes en ya en otros formatos como mediometraje, y el año pasado hicimos por primera vez un largometraje en relación a la tesis de tercer año. Esta escuela no tiene una exigencia de roles, o sea, no, nosotros no le obligamos al alumno a que tenga que cumplir un rol específico, sino que al ser una carrera de realización, los alumnos desde sus primeros pasos dentro de la escuela van experimentando, van aprendiendo y se van dando cuenta cómo funciona la división de roles, y ellos solos van eligiendo qué rol quieren ocupar. Por eso hay una materia que se llama proyectos, que justamente lo que trabaja es la dinámica grupal.